Hola mis divas, bienvenidas una vez más a su canal aquí Divo Neos. Bueno, en esta ocasión les traigo un diseño muy sencillo pero muy elegante en el cual vamos a empezar a utilizar lo que viene siendo este color que es un plata. Vamos a utilizar este que es de la colección Zodiac y vamos a utilizar lo que viene siendo este otro que es de la colección Romance. Estos tres tonos los vamos a estar utilizando y vamos a estar encapsulando con el acrílico cristalino de esta marca. Que a mí me han preguntado que si sirve esta marca, no estoy dando como a mí en mi en mi persona sí me ha funcionado. Sí trabajo a gusto, sí tiene una buena consistencia y pues bueno, vamos a estar utilizando lo que viene siendo este pincel que como pueden ver aquí se me despintó. Es el de Frida Kahlo. Es número 8. Y pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, una vez vamos a comenzar como pueden ver, ya me hice la uña del meñique. Vamos a comenzar con la uña del anillo. Esta uña la vamos a hacer en tonos rojos. Vamos a aplicar primero uno. Recuerden que cuando van a aplicar un acrílico pigmentado, tienen que ponerse una capa de acrílico cristalino para no pigmentar su uña y no tener problemas al momento de retirárselas, que les queden manchadas. Este acrílico, lo vamos a colocar en toda la uña, de cutícula hasta la punta. Bien colocadito, entre áreas de tensión. Así como están viendo ahí. La verdad sí está muy pigmentado este tono y hay que tener cuidado con nuestras uñas naturales. Como pueden ver ahí, ya se ha colocado ese tono. Ahora en la pu de punta hacia cutícula vamos a colocar el siguiente tono. Vamos a girar dedo y vamos a colocarlo. Vamos a difuminar hacia punta de sonrisa. Sí, punto de sonrisa. Este tono es para darle un brillo extra. Déjenme les acerco la cámara. Es para darle un brillo extra al diseño. Y como les dije, es un diseño muy sencillo, pero la verdad muy elegante. Vamos a continuar con el siguiente dedo y vamos a aplicar lo que viene siendo el tono gris traslúcido en área de cutícula, presionando con la punta del pincel para sellar el área de la cutícula. Difuminando muy bien hasta lo que viene siendo hasta punta. Ponemos otra perla en área de tensión y difuminamos hacia punta. Ya una vez aquí, vamos a poner una perlita del acrílico rojo en punta, como le hicimos al otro diseño, y lo vamos a difuminar hacia cutícula. Con la finalidad de darle un brillo extra y hacerlo un poquito más elegante el diseño. Es solamente un poquito de brillo, como pueden ver ahí. Vamos a hacer lo mismo con la próxima uña. Y vamos a colocar el acrílico gris semitraslúcido y vamos a difuminar hacia punta. Recuerden dar like si les ha gustado el diseño, suscribirse al canal si no estás suscrito para que así te lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba videos y estés al corriente con mis videos. Vamos a poner por último la perlita de punta hacia sonrisa. Como pueden ver ahí. Bueno, mis divas, vamos a empezar a encapsular. Vamos a agarrar una perla considerable y la vamos a aplicar en área de cutícula, volteando nuestro dedo 45 para que el acrílico no se nos corra hacia cutícula y vamos a difuminarlo hacia punta. Esta manera de encapsular es muy fácil porque casi no dejas gruesas las uñas, solamente lo dejas grueso donde debe de ir grueso. Por último, ponemos una perla en área de punta
y le difuminamos hacia parte de sonrisa. Como pueden ver ahí. Y pues bueno, mis dios, vamos a empezar la decoración. Como pueden ver, ya había decorado yo tres uñas. Ahora vamos a decorar la uña acento. Y esta la voy a decorar con un dije que trae una rosita. Vamos a pegar el dije con resina. En mi caso, porque es una práctica, no olviden que más bien yo recomiendo que los peguen con, ya sea con gel o con el mismo acrílico cristalino. Conviene más, no se les cae. Y vamos a poner algunos cristales en medio de la uña. Vamos a poner uno cristalino y después uno tornasol, uno cristalino y por último uno tornasol. O tal, queda otro aquí, que va a ser otro cristalino. Así. Ahora ya, previamente solamente es echar el finish gel y regreso con ustedes para enseñarles el resultado. Y pues bueno, mis divas, así es como queda este diseño sencillo, pero muy elegante, la verdad. Me gustaron bastante, están muy bonitas. Y pues bueno, recuerden suscribirse al canal. Dar like al video si les ha gustado el diseño, comentar y dejar sus sugerencias. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Se despide su amigo Diego Neos y nos vemos hasta un próximo video. Chayito.